Vamos a presentaros una serie de vídeos de lo que estuvimos filmando en nuestros viajes a Arabia Saudita. Unos viajes en ese país en los que íbamos a mostrar y demostrar que Ron Wyatt no mintió, que el arqueólogo aficionado que tan duramente atacado ha sido por afirmar hallazgos bíblicos, arqueológicos sobre el terreno, difamado por propios adventistas, vamos a demostrar que no mintió. Y para eso vamos a hacer partes de su recorrido y vamos a estar en lugares donde él estuvo y ya quiso mostrar en su momento al mundo una gran verdad, que la Biblia tenía razón. En este primer vídeo vamos a hablar de nuestra estadía en este lugar que veis a mi lado, la Peña de Horeb. Sí, sigue estando ahí. Y vais a ver las pruebas de cómo allí el agua surgió. Pero no solo esto, luego veréis cómo en ese primer día de recorrido estuvimos también en el Mar Rojo, en el lugar donde precisamente cruzaron los hebreos y llegaron a esa parte de Arabia Saudita, en esa playa, que desde luego te da que pensar y mucho. Anteriormente, Ron Wyatt había mostrado que había un pilar que determinaba el lugar de ese cruce cuando llegaron al extremo de su recorrido, pero ya no está, ha sido totalmente quitado. Bien, este será el primero de los vídeos, no va a ser muy extenso, veréis que vamos muy al grano y eso sí, tendrá continuación y la continuación tampoco os la perdáis porque realmente no tiene desperdicio.
que tenéis a mi espalda es la Peña de Oreb. Como habéis podido comprobar durante todo el trayecto, íbamos siguiendo un camino que, gracias a Dios, prácticamente ahora ya estaba marcado por una serie de banderines, porque están construyendo, edificando, carreteras, todo. Dios nos lo ha puesto muy fácil. Y todo este trayecto, en la parte final, lo que hemos podido comprobar es que se ven todas estas montañas y en medio, como si fuera una pequeña isla, donde está la Peña de Oreb, donde el agua surgía y que evidentemente esto lo llenó. Una vez más, impresionante cómo Dios dispuso cada cosa donde tocaba. Fijaos que esta es la parte posterior, donde normalmente ya no se suelen mostrar tanto cuando se presentan imágenes de la Peña de Oreb. Lo que vemos aquí es un corte muy longitudinal, pero no da la sensación que el agua fuera hacia este lado, porque no vemos la misma peña lisa tal como se ve por el otro lado, de desgaste de agua. Y esta es la parte lateral. ¿Veis también la brecha que se ve entre roca y roca? Fijaos bien, porque desde aquí ya apreciamos hacia dónde podía ir declinando el agua y cómo podía quedar todo esto prácticamente inundado. Mirad, estamos justo en la brecha, la más potente de todas, y fijaos cómo la roca se va descascarillando. Mirad los laterales de la piedra. Y claro, todo esto se va degradando y va cayendo. Y ahora giramos a la derecha y vemos esta otra brecha que también se ha abierto, que es la parte desde arriba, de donde hemos filmado desde el lateral de abajo. Todo lo que hemos ido viendo al pie de la Peña de Oreb son estas pequeñas construcciones de piedras, ya veis, que puedes decir, bueno, esto quizás lo han hecho los de aquí para pasar un poco de camino, pero no, hay una serie de estructuras como la que podéis ver allí, y lo hemos visto también mientras íbamos llegando a la Peña de Oreb, que se ven que estaban perfectamente delineadas en horizontal, haciendo sobreposiciones. ¿Y qué función cumplían? No sabemos en los altares que eran. Pero de esto hay varias. Ya os digo, lo hemos visto antes de llegar, en el camino, y también aquí a los pies de la Peña de Oreb, que la tenéis justo ahí enfrente. Esto que estoy tocando es el agua del Mar Rojo. Vinieron desde allí, cruzaron más o menos por esta zona.
Imaginaos cuando se cerraban los mares, quedaban todos aquí los egipcios y ellos ya habían terminado de cruzar. Cuando podéis comprobar esta inmensa playa, podéis pensar también en qué inmensa alegría se llevaron cuando Dios los liberó de los egipcios que los estaban persiguiendo a muerte. Una vez más, un poder definitivo de Dios en este lugar, milagro tras milagro. Y siempre la fe, dudando. ¿Y aún somos igual que ellos? ¿No aprendemos de todo esto aún? Realmente, solo ver esta imagen y pensar en cómo cruzaron entre dos muros de agua y después cerrarse, te quedas sin palabras. Una vez más, milagros de Dios en esta zona. ¿Y los milagros de Dios han terminado? El pueblo de Dios seguirá con él y seguirá, cómo no, al fin de los tiempos, con milagros para terminar su obra.